Buen día, señores. Miren, aquí estamos en lo que es la presa de Taveras en esta vez, en esta ocasión. En este punto que ustedes ven por aquí, es donde se unen las dos presas. Presa de Bajo y para acá está la presa de Taveras. Aquí tengo a mi compañero, Isaac, que está por aquí. Y Ronnie, pescado y fino. Comprobado. Ok, y por allá, señores, ese puntito que ustedes ven por allá, donde está mi dedo ahí. Ahí está un restaurante. Ya frente a frente a ese restaurante, que está el muro, lo que dicen el muro, donde está la compuerta de la presa. Y ahí van y lo buscan y lo cruzan en un bote para aquel lado. Ya ustedes saben, si desean ir a ese restaurante. Y además, desde el lado de la presa también hay restaurantes. Ya ustedes saben, y por aquí estoy yo, señores. Buen día. Vamos a ver qué tenemos que sacar mediador. A ver si hacemos algunas mojarras, como mayormente las personas la conocen, algunas mojarras fritas. Bien. Bueno, pues nada, vamos a darle, señores. Ahí viene la primera. Una mariposita. Déjame. Esto es una mariposita. No está grande. Vamos a dejarla ahí de reserva por si acaso. Aunque esa tilapia, eso hay de a millones. No es una especie en peligro ni nada por el estilo. Vamos a meterla allí. Y seguimos. Está dando como es la lombrilla. Lo que fuiste que ha bebido tuyo ya. Debe ser la llevada. Miren a Ronnie. Qué belleza. Mejorando el tamaño ya. Aquí cualquiera, pide. Mejorando el tamaño. Está tan buena ya. Ya. Va para la fritanga ahorita. Tenemos la comida ya. ¡Ay, qué joya! Siguen llegando, yo. Siguen llegando. Bueno, viste. Estoy aquí la otra, pero está mejorcita. ¿Dónde está ahí, ya lo... Vamos allá, señores. ¿Eh? Buen tamaño. Somos los guatos en esto. Dejando caipa. Está bonita, ve. Ay, mira qué bonita. Qué joya, maestro Núñez. Ay, ay. Qué joya. Qué joya. Eso, qué joya, ve. Miren, señores, miren. Esto no es de que ficticio, de que canchándolo, eso sacándolo de ahí, del agua. No, ahora, del agua, de aquí de la presa. Y para allá. Acá como vamos. Para la saqueta. Miren para allá. Es una lemba. Ahí hay comida ya. Sí, ya nosotros ya con eso casi estamos bien. Vamos, ahí se fue. Ahí la matamos ya. Ah. ¿Tú crees que comió se puede la jaya? ¿Estamos mojecita esta? Sí. Ah, qué joya. Nada del otro mundo, pero esta va. Hay que vaya a liberamos ahorita. Si no, se fue para la fritanga. Vamos ya, dame echar allí. ¡Qué joya! ¡El diablo! ¡Qué joya! ¡Ay! Empezaron a llegar la que comen. ¡Wow! Salió de chepa. ¡Qué joya! Bueno. Mira eso. ¡Qué joya! Empezaron a picar la buena ya. Ya la chiquita la vamos a liberar. Vamos a echarle allí. Esta es la más grande. No puede ver muy bien aquí. Pero son todos de tamaño considerable ya. Esta la vamos a liberar. Ahí, pues, eso es lo bueno, tenerla así, que se mantiene viva, que si tú en algún momento quieres liberarla, tú.
Y ahí está. Mire rápido, bro. Creo que ya no hay más chiquita. Bueno, señores, lo que vamos a hacer, es que nos vamos a movilizar para los árboles, porque aquí la brisa está demasiado fuerte. Vamos para allá arriba. Y con el equipo, nos vamos a movilizar para cocinar. Con el equipo que estamos grabando el día de hoy, quizás no nos ayude mucho también aquí, con la brisa. Así que nada, vamos a limpiar tu pecado. Y nos juntamos allá ahora un momento. Bueno, gente, ya estamos listos para empezar a cocinar. Este es el área que vamos a utilizar. Todavía no hemos empezado, señores, y miren cuántos regueros hay aquí. Mira cuántos platos, cuánta cosa. Ya eso no son cosas de nosotros. Nosotros vamos a tratar de recoger lo que podamos ahorita. Pero es para que ustedes sepan que nada de eso traemos nosotros. Nosotros nos dejamos regueros. Donde quiera que vamos, nos dejamos regueros. Y recogemos todo. Bien. Pues vamos a darle, vamos a cocinar. Pero no digo no quito virtuales. El fogón ya, hundiéndolo. Mira, Rubito, aquí vamos a cocinar nuestro arrocito blanco, lo primero que vamos a hacer. Vamos a hacer otro fogón. ¿Sabes? Morir a mí no me gusta así, ¿no? Peligrosa, la sala. Está bien, ¿eh? Arroz blanco, eso es sal, un poco de aceite y agua ya. ¿Pero quién de agua lo voy a echar? No, yo no sabía para tanto. Ponga para acá, el otro pecador, digamos, está ahí, cómodo. Le dice cómodo. Dígame algo, Nuña. No, espera que lleve ahora para echar el arroz, para que no se nos pegue. ¿Qué es lo que es? Mira. Mira que con concito quedó eso. Con mostaza con, mire. A leña, señores. Esto no se puede ir por nadie. Entonces, lo estamos echando todo aquí. Porque traemos otra pailita, pero vamos a tener que utilizar una para la bichuela y otra para el pescado. Mira cómo está cerro. Vamos a ver con concito, ahorita. Está caliente, señores. Oigan. Escuchen. Mira el color, sin quemarse. A ver. Escuchen. Una joya. Está bueno ya. Ya aquí vamos a hacer la bichuela. La bichuelita que se ve bien, ¿eh? ¿Dónde está la agua esa? Hola aquí. Pero aquí vamos a echar un poco de agua ya. Ahí está bien. Claro que está bien, porque no lo voy a echar más, porque ya acabó. Le ponemos un poquito de orégano, ¿sabes? Emprendamos bien. Aquí tenemos nuestra mitilapia, muchachones, oyeron. Esta guacoma ellos. Bueno, y aquí tenemos las otras. Ponemos un poquito de orégano. Quita la más pequeña. Y ahí está. Esto lo comemos freír ahorita. Cebolla. Ya está. Esta es la más grande ya. Ya nosotros hicimos el arroz, hicimos la bichuela. Y ahora toca el pescado. Dale ahí, producción. Y vamos a servir. Saludos para mi amigo Tito, a lo que está la comida, señores. Vamos a mandarle un saludo a mi amigo Tito. Un saludo para Gustavo. Un saludo para Nelson. Un saludito para Luis. Y para todos. Bueno, ya ustedes saben, pecadores. Y saludos, ay, un saludo para mi amigo Monchi, la señora Gladys. Mi amigo, espero que se encuentren bien.
Ya ustedes saben, estamos aquí cocinando la presa. Y a lo que está la comida, ya ustedes saben. Les voy a mostrar esta bella imagen, miren eso. Qué bonito se ve ahí. Pero hay mucha brisa, ya por lo menos pecamos algo, ya solo es cocinarlo. ¿Qué será el objetivo? Señora, aquí está mi plato terminado. Miren ese plato, en el monte. Yo le diría que esto es lo que nosotros decimos la bandera dominicana. Arroz, habichuela y carne, pero de pescado, recién atrapado, señores. Vamos a ver cómo quedó esto. El conconcita, está bueno. Qué joya. Miren, mire, pegadito. Miren. ¿Cómo quedó? Allá. Con platico aquí, señores, para saben. Miren eso. Con un trucho, por aquí te saben. Y aquí estoy yo. Detrás de cámara, ya ustedes saben. Bueno. Y aquí. Me despido, señores. Si llegaron hasta aquí, como siempre, muchísimas gracias. Si les gustó el contenido, recuerden suscribirse, darle me gusta y apoyarme. Pueden compartir el video. Ahora nosotros vamos a hacer, vamos a dar una limpiadita ahora aquí en el área. Ninguna de esas basuras son nosotros, pero la vamos a limpiar. Bien, bueno, pues ya ustedes saben, vamos a seguir disfrutando de este sabroso plato. Provecho, adiós.